Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores jueces, el principio cardinal de toda delimitación marítima es que ésta debe llegar a una solución equitativa. Esto sin duda no es el caso de la uh, delimitación que defiende Chile en el marco de las presentes actuaciones en, en relación con el segundo punto de las conclusiones del defensor eh, cito the respective maritime zone entitlements of Chile and Peru are delimited by a boundary following the parallel of latitude of 18 degrees 21 minutes 0 seconds south under WGS84 datum es decir, la frontera que delimita los espacios marítimos se sitúa en 18 grados 21 minutos 0 segundos de latitud sur según el sistema geodésico de referencia WGS 8.4. Dejo de lado la cuestión del punto de partida de la línea que, del que se ocupará el, el letrado Bundy. Sin embargo, me interrogaría sobre las consecuencias desde el punto de vista siempre de la equidad del punto 3 de esas mismas conclusiones por las que Chile pide a la Corte de que dicte que Perú no puede alegar pretensiones respecto de ningún espacio marítimo al sur de ese paralelo. En otras palabras, niega al Perú todo derecho sobre zonas de solapamiento entre los eh, dos. Eh, Estados, así como sobre el triángulo exterior sobre el cual él no tiene ningún derecho. Esta línea es una, representa una falta de equidad manifiesta que eh, reúne el conjunto de los defectos que hacen que la, una delimitación concreta no sea equitativa. Pero re, deseo precisar, señor presidente, que no se trata de la apreciación caprichosa y subjetiva de la parte del Perú, menos aún la de su servidor. Como la Corte ha, lo ha precisado en varias ocasiones, en el marco del derecho de la delimitación marítima, la equidad está estrechamente recogida por el derecho delimitar con la preocupación de llegar a un resultado equitativo como lo requiere el derecho internacional en vigor. No es equivalente a delimitar de una forma equitativa. E incluso si la Convención de Montego Bay no proporciona una orientación precisa en este sentido, la jurisprudencia de las Cortes y los Tribunales Internacionales, y ante todo las suyas, señoras y señores jueces, ha provisto unas orientaciones que permiten evaluar con una medida de certidumbre más que razonable lo que se ha de entender por una solución equitativa en el sentido de disposiciones pertinentes de la Convención que reflejan el derecho consuetudinario aplicable en este asunto. El resultado específico y hay que decirlo ante todo es que solamente se, que no se podría considerar equitativa una línea que constituyera una violación manifiesta del principio de no solapamiento y que realizara una división grasamente inequitativa de las zonas marítimas correspondientes entre las partes. Estas son, por otra parte, las características evidentes de la solución que les propone Chile, señoras y señores de la Corte. Antes de examinar brevemente cada uno de estos dos aspectos, deseo decir algunas eh, palabras respecto de un argumento relativamente insistente del defensor que me cuesta no calificar como absurdo. Se trata de su afirmación repetida según la cual el Perú se hubiera beneficiado considerablemente de la frontera marítima pretendidamente fijada en el paralelo 18 grados 21 minutos 0 segundos sur. Señor presidente, el silencio obstinado que guarda Chile respecto de la falta de equidad manifiesta de la línea eh, que postula, constituye la frontera marítima entre las partes, es muy elocuente. Aunque reconozca de pasada, y citando el fallo de la Corte de 1969 en, eh, en, las, en la causa de la plataforma continental de la Mar del Norte, en el sentido de que la delimitación se debe llevar a cabo de, por acuerdo y conforme a los principios equitativos, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, Chile pretende descartar toda discusión de la falta de equidad de la frontera marítima que defiende en nombre del acuerdo perenne que alega se concluyó entre las partes. Aparte de que este supuesto acuerdo no, no se pueda ya, a, a encontrar, como ya lo han demostrado mis colegas, está claro que la línea que defiende Chile no reflejaría los principios de equidad evocados por la Corte en su fallo de 1969 y sobre los cuales hablaré dentro de unos momentos. Sin embargo, existe una excepción insólita a esta huida hacia adelante por parte de Chile ante la equidad. Desde su contramemoria, se ha valido de, lo, de los, eh, eh, y cito, considerable benefits that the Santiago Declaration has brought to Peru, along with Chile and Ecuador. Es decir, ventajas considerables que esta declaración ha aportado a Perú, al igual que a Chile y a Ecuador. Eh, vuelve a insistir en su, eh, en su eh, eh, dúplica, Um, eh, el hecho de que las reivindicaciones del Perú hacen, pasan por alto los muchos beneficios que Perú y su población han derivado de la zona de 200 millas que, a las que aportó la protección eh, la, de un tratado internacional, la Declaración de Santiago. Eh, lejos de nosotros, señor presidente, re rechazar las ventajas que los tres signatarios de la Declaración de eh, Santiago derivaron de esta iniciativa, este hito pionero en la elaboración de un nuevo derecho del mar que quedó consagrado finalmente por la Convención de 1982, permitió a los estados costeros afirmar sus derechos soberanos sobre los recursos naturales de los espacios marinos adyacentes a sus costas y beneficiarse de los mismos. Pero, por una parte, estas ventajas en modo alguno han beneficiado solamente al Perú y, por otra parte, y sobre todo, ello no tiene estrictamente nada que ver con la delimitación lateral de los espacios marinos entre los estados afectados. La Corte, y no sin razón, siempre ha mostrado su reticencia a la hora de vincular las consideraciones económicas a la delimitación de los espacios marinos. Aparte y sobre todo, el problema está muy mal planteado por parte de Chile. Las cifras de beneficio económico que presenta tanto en cuanto a la explotación petrolífera como a la pesca, sin duda tienen como objeto establecer que el Perú no se quejaría de una situación que le ha beneficiado. En realidad demuestran que, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de los recursos naturales de la zona en litigio, sería particularmente poco equitativo privarle al Perú de una parte considerable de los espacios y por siguiente de los recursos marítimos a los que tiene derecho. Señor presidente, en su dictum de 1969, la Corte, después de haber recordado que toda delimitación debería hacerse conforme a los principios de equidad, precisa que la delimitación se debe llevar a cabo de manera que se atribuya, en la medida de lo posible, a cada una de las partes la totalidad de las zonas de la plataforma continental que constituyen la prolongación natural de su territorio mar adentro y que no solapen sobre la prolongación natural del territorio del otro. Volveré en unos momentos a hablar sobre las primeras de estas directrices que supone una división equitativa de los espacios marítimos sobre los cuales tienen entitlements, derechos, los dos estados costeros. Pero, ante todo, señor presidente, si me lo permite, vamos a examinar la segunda, es decir, el principio de no solapamiento inseparable del de principio de no amputación de la protección marítima de las costas de un estado costero. Este principio de no solapamiento de una parte sobre la prolongación natural del otro no es sino la expresión negativa de la regla positiva según la cual el Estado costero disfruta de derechos soberanos sobre la plataforma continental que bordea su costa en la plena medida que autoriza el derecho internacional según las circunstancias correspondientes. Y acabo de citar su fallo de 1969. Este principio. Eh, desde entonces ha sido aplicado de forma constante por la Corte directamente y por los otros tribunales internacionales cuya jurisprudencia ha sabido fraguar paciente y firmemente el derecho contemporáneo de la delimitación marítima. Recientemente el Tribunal Internacional del Derecho del Mar consideró en la causa Bangladesh-Myanmar que convenía corregir el efecto de amputación resultante de la concavidad de la costa de un Estado sobre el espacio marítimo al que tiene derecho. Y en su fallo del 19 de noviembre recordaron que para llegar a una solución equitativa, la línea de delimitación debe, en la medida de lo posible, permitir que las costas de las, las partes eh, logren sus efectos en lo que se corresponde a los derechos a los espacios marítimos de una forma razonable y equilibrada para cada una de ellas. Una solución equitativa, y se dice en el mismo fallo, supone que cada Estado se puede beneficiar de los derechos razonables. En los espacios correspondientes a la las proyecciones de sus costas. Señor presidente, según un principio que le era caro a Napoleón y que uh, posteriormente corrigió Sir Michael Wood, un buen croquis vale más que un discurso largo. Lo que se proyecta en este momento. Es muy elocuente. Si se fija la frontera marítima entre Chile y Perú en el paralelo 18 grados, 21 minutos, 0 segundos sur, la distancia entre este punto y el pu esta línea y el punto de puerto de Vila Vila, que está situado a 45 kilómetros del punto de terminación de la frontera terrestre, sería 17 millas marinas. No alcanzaría más eh, de 100 millas marinas hasta poco después de Mollendo, que se encuentra a 235 kilómetros de la frontera. Y solo a los 550 kilómetros aproximadamente de la costa peruana. Eh, se, en solo a los 550 kilómetros puede la costa peruana proyectarse hasta el límite máximo de los espacios marítimos a los que tiene derecho el Perú, es decir, 200 millas marinas. Por su parte, Chile se adjudica la integralidad de su entitlement y ya he tenido ocasión de mencionarlo en este espacio. Esta excelente palabra inglesa lamentablemente no tiene un equivalente en otras lenguas. Entonces, si Chile se adjudica la integralidad de sus títulos, de su entitlement, entonces el punto final eh, 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 lo hace desde el punto de, eh, final de la frontera terrestre y no se puede encontrar una situación más clara de solapamiento. La falta de equidad de la línea que defiende Chile es tanto más destacada cuando, al, al cuestionar los derechos soberanos que corresponden al Perú en el triángulo exterior y pretende al mismo tiempo privar a este de una parte de los espacios marítimos que le corresponden, ipso yure, puesto que están situados a menos de 200 millas marinas de sus costas. Señor presidente, la otra orientación cardinal aportada por la Corte desde su fallo de 1969 en lo que se corresponde a la delimitación y en tanto que criterio de lo que ha de ser una solución equitativa, es la orientación de la división equilibrada de las zonas marítimas que puede solicitar cada una de las partes. En su fallo de 1969, la Corte, lo recuerdo, enunció este principio diciendo que convenía atribuir en toda la medida de lo posible a cada parte la totalidad de las zonas de la plataforma continental que constituyen la prolongación natural de su territorio bajo la mar, submarino. Eh, nuevamente se trata, sin duda alguna, de un principio firmemente establecido del derecho de la delimitación marítima y, una vez más también, Chile hizo gala al respecto de una sublime indiferencia. El Tribunal de Arbitraje, que se pronunció sobre la causa de Saint-Pierre y Miquelon entre Canadá y Francia, manifestó claramente la jurisprudencia pertinente en este sentido. El principio de no solapamiento fue introducido por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, dictado en las causas de la plataforma continental del Mar del Norte. En la parte dispositiva de esa decisión, la Corte declaró que la delimitación se debe operar. De tal manera que se asigna, en la medida de lo posible, a cada una de las partes la totalidad de las zonas del plataforma continental que constituyen la prolongación natural de su territorio bajo el mar y que no se solapan con la prolongación natural del territorio de la otra parte. El tribunal se refiere acto seguido al pasaje de Libia-Malta que, al que me he referido anteriormente. Varios tribunales de arbitraje se han referido a la jurisprudencia de la Corte y han aplicado el principio según el cual un Estado no ha de verse impedido de proyectar su territorio marítimo tan lejos mar y adentro como se lo permite el derecho internacional y en su fallo unánime de 2009 en el, la causa Rumania contra Ucrania la corte hizo observar que la línea de equidistancia provisional trazada por ella tenía como mérito el no amputar sensiblemente los derechos de la otra a la plataforma continental y a una zona económica exclusiva puesto que, que las costas adyacentes de las partes surtir sus efectos en lo que corresponde a los derechos marítimos de una forma razonable y equilibrada para cada una de ellas. Por el contrario, en Nicaragua contra Colombia, después de haber reconocido que con el fin de llegar a una solución equitativa, la línea de delimitación debe, en la medida de lo posible, permitir que las costas de los partes surtan sus efectos en lo correspondiente a los derechos a espacios marítimos de una forma razonable y equilibrada para cada una de ellas. Ustedes estimaron que la línea media provisional tiene por efecto la amputación de la protección costera de Nicaragua en aproximadamente tres cuartos de su superficie. Más aún, este efecto de amputación lo producen algunas pequeñas islas muy alejadas las unas de las otras. Por consiguiente, ustedes vieron que el efecto de amputación constituye un factor pertinente que exige el ajuste o el desplazamiento de la línea media provisional con el fin de llegar a un resultado equitativo. En el caso que nos ocupa, la línea que defiende Chile, Acrecienta la zona marítima de este país en 38.324 kilómetros cuadrados, lo que se corresponde a la zona situada al sur del paralelo, 18 grados 21 minutos 0 segundos sur, que aparece en azul oscuro en la pantalla. Y amputa esa misma línea. La zona marítima del Perú, en prácticamente 67.000 kilómetros cuadrados, más o menos el equivalente de la superficie de Irlanda. La diferencia entre estas dos cifras explica que Chile entiende no solamente proyectar sus costas de forma perpendicular hacia el oeste, sin consideración por la configuración general de las costas de las partes, que sin embargo es esencial en este caso, sino también refutar los derechos soberanos del Perú respecto de una zona de más de 28.000 kilómetros cuadrados a la que no puede ni pretender, y que no pretende, por lo menos en tanto que plataforma continental o zona económica exclusiva. Pero esta zona se halla a menos de 200 millas marinas de las costas peruanas. No es necesario recordar, señor presidente, que hasta esa distancia los derechos soberanos de un Estado costero sobre su plataforma continental son al mismo tiempo eh, de derecho, en el sentido de que son independientes de la ocupación efectiva o ficticia, así como de cualquier proclamación expresa, como exclusivos, en el sentido de que si el Estado costeño no explora en la plataforma continental o no explota los recursos, nadie puede llevar a cabo estas actividades sin su consentimiento expreso como lo dice el artículo 77 de la Convención sobre el Derecho del Mar. Voy a volver a tratar de este asunto en mi próxima intervención, pero ya desde ahora queda claro que hay una negación radical del derecho del Perú a una proyección de sus costas mar adentro. Esta falta de equidad aparece con una particular claridad en el croquis que se proyecta en este momento. Aquí aparece la zona de solapamiento entre los derechos de Chile y los del Perú. Cubre una superficie de aproximadamente 170.000 kilómetros cuadrados. La línea de Chile tiene por efecto el dejar aproximadamente 46.500 al Perú y 118.500 a Chile. El, la, la proporción es de 0,39 a 1. Mientras que el largo de las costas correspondientes es eh, aproximadamente la misma. Y lo recuerdo, el defensor podría, podría, además, amputar el dominio marítimo de Perú en más de 28.000 kilómetros cuadrados. Esto es la superficie del triángulo exterior. Estamos muy lejos, señor presidente, de cualquier cosa que pudiera parecerse a una división razonable y equilibrada de la zona de, de solapamiento. Sin duda, como lo ha dicho la Corte, en sus fórmulas, la equidad no implica necesariamente la igualdad. Nunca se contempla rehacer la naturaleza en su totalidad. Sin embargo, no es en modo alguno abusivo el transponer a nuestro asunto el razonamiento seguido por la corte en su fallo de 1969 que puedo adaptar sin dificultad a las circunstancias del caso sin deformarlo, aunque lleva una conclusión no opuesta. En esta instancia se trata de dos estados cuyas costas correspondientes y pertinentes tienen un largo comparable y que por consiguiente han, eh, se han tratado de una forma bastante parecida por la naturaleza, con la salvedad de que si se siguiera un paralelo, uno de los estados, el Perú, no recibiría un tratamiento igual o comparable del que se beneficiaría el otro estado. Es un caso donde en una situación de igualdad se crea una falta de equidad, lo que es inaceptable en este caso. ¿no? es que un estado es diferente a los de su vecino respecto de la zona de 200 millas por el mero hecho de que el método de delimitación utilizado conlleva una división particularmente desigual de la zona de solapamiento, incluso si el largo de las costas pertinentes es comparable y en verdad es igual. No se trata, por tanto, de rehacer totalmente la naturaleza, la geografía, pero, por el contrario, en presencia de una situación geográfica de casi igualdad entre dos estados, se trata de velar porque la división sea equilibrada en relación con las zonas marítimas en cuestión, sin afectar a sus derechos correspondientes a una plataforma continental y a una zona económica exclusiva puesto que nada sabría justificar una diferencia patente de trato. Ahí, señor presidente, lo que refuerza nuestra posición respecto de la inexistencia de un acuerdo de limitación. Es impensable que los dos estados hayan podido convenir en una delimitación tan crasamente falta de equidad. Es en realidad bastan para hacer totalmente inaceptable el pseudo método chileno de delimitación, es decir, el método del paralelo geográfico. Por el contrario, las circunstancias geográficas se prestan de una forma espe especialmente idónea al método de referencia y debidamente demostrada de la equidistancia, circunstancias pertinentes que por su parte llevan a un resultado tan razonable como perfectamente equitativo como lo demostró el letrado Bundy ayer. Eh, igualmente es el, el letrado mundi quien eh, ha de continuar la presentación del Perú si eh, usted tiene a bien señor presidente llamarle nuevamente a este estrado señor presidente le doy las gracias por eh, mi parte y um, les doy